Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ya habéis visto en la miniatura del vídeo qué es lo que vamos a hacer hoy, magdalenas. ¿Os acordáis de aquella vez que hice magdalenas y programé mal el horno? Pues tenía yo mi espinita clavada y digo, hoy magdalenas y que nos salga un buen copete. Cruzad todos los dedos un poquito, no vaya a ser que tengamos algún otro incidente. ¿Qué magdalenas vamos a hacer? Vamos a preparar unas magdalenas de nata con pepitas de chocolate. La nata en otros países, como siempre os digo, se conoce por crema de leche o crema para batir. Y empezamos ya. En primer lugar, vamos a utilizar 4 huevos. Yo los tengo a temperatura ambiente. Habitualmente yo cuando preparo recetas los saco de la nevera, los pongo y me pongo a elaborar la receta. Así que para mí no es indispensable que los huevos estén a temperatura ambiente. Estos no están porque lo tenía preparado de hace rato. Estos huevos son de tamaño L, tamaño grande, que quiere decir que pesan entre 60 y 70 gramos. Pues así, 4 huevos. Y como siempre, si tenéis alguna preguntita, pues me decís y así os puedo ir contestando. El truco de estas magdalenas, os lo anticipo y no os digo, oye, pues dentro de media hora os diré el truco. No, no, el truco os lo digo ahora. Masa muy, muy fría. La masa que preparamos tiene que estar en la nevera por lo menos 1 o 2 horas y si puede ser toda la noche, mucho mejor. Así que este va a ser el único truco y luego la elaboración, que ya sabéis que no es lo mismo hacerlo de una manera que de otra y vamos a intentar meterle aire a estos huevos. Pizquita de sal. ¿Por qué le pones sal, Ana, a unas magdalenas si son dulces? Porque la sal lo que hace en las recetas saladas es potenciar los sabores. Si la utilizamos con medida en las recetas dulces, si utilizamos la sal con medida en las recetas dulces, conseguiremos potenciar también esos sabores y darle una chispita. Así que no os olvidéis que si queréis echarle una pizquita, le va bien generalmente a todos. Venga, el azúcar, que lo tenía ya pesado, de todas maneras deciros que todos los ingredientes y sus cantidades están en la descripción. Y yo creo que lo he puesto hasta en tazas. Decídmelo para ver la descripción, como siempre, lo que hay que hacer es tocar el título de este vídeo o ver más, no sé cómo lo pone, pero cualquiera de las dos cosas funciona. Maquinita, está limpia, ¿eh? Maquinita de varillas para montar. Si queréis hacerlo con una batidora manual, sin problema, pero esto nos va a ahorrar mucho trabajo. Así que nos vamos a poner a batir hasta que no notemos nada de azúcar y veamos que, que los huevos están muy esponjosos. Ahí, ahí. Venga, pues batimos bien los huevos. La velocidad, pues una velocidad a la que no os salpique. Y mientras, si tenéis alguna preguntita, me la podéis hacer. ¿Nada? ¿Ninguna preguntita? Venga, amigos. Estoy intentando leer algún comentario. Bueno. Marta, ¿cuántas preguntas, señores, se pueden congelar? Yo las congelo. Y luego por la mañana envuelvo una y se la lleva a mi hijo de almuerzo. Y Alfredo también se la lleva, ¿eh? Estas magdalenas son espectaculares porque quedan tremendas. Con estas cantidades nos salen 12 magdalenas, ni más ni menos. Le meto un poquito de caña para que nos vayan más rápido. ¿Qué más? A mí no se me están actualizando los comentarios. Bueno, yo creo que ya paro de batir. Bueno, pues ya tenemos los huevos, como veis, bien espumados, bien esponjosos. Uy, mira, no iba a manchar, pues ya me he manchado. Ahí. Es que. Sí. Ahí quería tenerlo yo. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir más ingredientes. ¿Qué le añadiremos?
Le añadiremos la mantequilla derretida, así yo la tengo a temperatura ambiente, si no la sacáis de la nevera y directamente al microondas. Unos 30 segundos es suficiente, pero yo, como os digo que está a temperatura ambiente, igual con 10 tengo suficiente, así que me voy al microondas y las voy a poner, nada, un momentito. No te falta que lo enseñes al frío, que voy a estar, nada, 10 segundos. Nos dicen que se escucha entrecortado, quizás será cuando estabas con la batidora. Claro, con la batidora igual el micrófono se vuelve un poquito loco. Venga, 15 segundos. Pues sí. Como tenía la mantequilla a temperatura ambiente, mirad, en 15 segundos de microondas se han disuelto bastante. Está un poco caliente, mucho no. Así que la doy ya por buena. Retiramos estos huevos. Franci va te pregunta, saludos desde Venezuela, ¿y si los quiero marmoleados? Pues de alguna parte de la masa, divide la masa en dos partes y a una le pones un poco de chocolate derretido, un poco de cacao en polvo. Añadimos ahora la mantequilla, que como veis he derretido. Tráeme la nata, por favor, Alfredo. La nata, como veis, me la va a dar ahora Alfredo, porque la tengo en la nevera, porque la nata tiene que estar bien fría. Este mosquito que no estaba invitado. Lourdes Meyer, ¿se puede batir en Thermomix? Sí, 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 sin problema. Ponle la mariposa. Luego a la hora de mezclar, quita la mariposa y ponle la cuchilla y le pones el sentido inverso para no ponerle a cortar. Le echamos la nata o crema de leche, que está muy fría. Franci Vázquez, ¿es mantequilla o margarina? Mantequilla, he dicho mantequilla, sí, sí. Yo suelo usar mantequilla, me gusta más el sabor, pero bueno, si tuviera margarina, le usaría margarina. ¿Qué nos falta? Esencia de vainilla. Es que hay tan poquita que me da pena que se me quede una parte aquí en el cacito. Igual lo que tenía que haber hecho era sacarla directamente del tarrito. ¿Qué más? Marisa Rodríguez, ¿qué hacer para que no bajen al abrirlo? ¿Al abrir el horno? Pues si te bajan cuando abres el horno, lo ideal es no abrir el horno. Y si lo abres, un poquito para mirar y ya está. Porque sí que es verdad que bajan. Fijaos, hemos añadido la mantequilla, la vainilla y la nata. Y ahora a batir. A batir para mezclar. Ya veis que lo estoy haciendo todo. Ya veis que lo estoy haciendo todo con la varilla. Aquí no es necesario mezclar a mano ni nada. Y por último, lo que vamos a hacer es añadir la harina junto con la levadura. La levadura química o polvos de hornear. Aquí en España le llamamos levadura química. Porque en realidad no es levadura, es impulsor. Y la mezclamos en el tamiz o el colador. Podéis utilizar un tamiz. Pero el tamiz no es más que un colador con otra forma. Teniendo coladores en casa, nos la ahorramos un trasto. Y la vamos pasando toda. Ya veis que no es poco a poco, ni movimientos envolventes, nada. Todo de una vez. Y voy con cuidado, no por nada, para no tirar la harina fuera del bol. Esto... Y ahora ya, prácticamente, ya están hechas. Solamente nos queda integrar la harina y la levadura y enfriar.
Bueno, pues ya lo tenemos. Fijaos que mientras iba batiendo, espesaba y espesaba. A la vez nata, espesa un poquito más. Y esto. Te dice, Ana, ¿podrías hacer paellets? Pues sí quiero hacer panellets. Pero para hacerlos en directo es bastante complicado. Tenéis un vídeo de panellets en el canal que sale de que sí. Es una receta que cogí de un gran cocinero, de Josep Lladonosa, y es una receta de panellets de pastelería. Tienen un proceso para elaborarlos un pelín diferente a los que se suelen hacer en las tazas, pero os digo yo que quedan espectaculares. Se hace una especie de almíbar y eso lo que provoca después es que el panellet quede muy jugoso, que no quede seco, queda como una textura muy melosa por dentro y me encantó por eso. Pero igual hago la versión tradicional que utiliza directamente el azúcar en lugar de usar almíbar. Bueno, pues no lo descarto, no lo descarto, pero si lo hago lo tengo que hacer ya, porque todos los santos es en 15 días, ¿verdad? Aproximadamente. Carne estrella, ¿se puede sustituir la mantequilla por aceite? Se puede, pero te va a cambiar el sabor, la textura y la consistencia de la masa. Es decir, va a haber cambios porque cuando cambiamos de ingrediente se nota, pero se puede hacer, porque eso es un tipo de grasa diferente. Fíjate que la mantequilla está cuajada y el aceite no. Le añadimos pepitas de chocolate. En lugar de pepitas le podríamos añadir nueces, le podríamos añadir también unos arándanos. Yo le añado pepitas porque le dan un sabor riquísimo y además porque quedan preciosas. Y ahora simplemente hay que mezclar, fijaos qué masa más agradable, ¿eh? Pues esta masa, cuando la tenemos en la nevera, cuando está bien fría, está todavía más espesa. Tiene una consistencia como de helado. ¿Por qué se pretende que la masa tenga esa consistencia espesa y más dura y más fría? Porque nos interesa que en el horno se caliente por fuera y por dentro siga fría. Y luego, cuando se vaya calentando, empiece a subir, reviente y aparezca la bonita montañita que nos trae a muchos de cabeza. No es más que eso. Bueno, la masa ya la tengo. Como veis, ya tengo la masa lista. Esto. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer con esta masa es enfriar y vamos a esperar 2, 3 horas. No, que es broma. Vamos a esperar nada porque ya sabéis que cuando hay que esperar, yo tengo otra masa preparada y así no os entretengo demasiado. Venga, pues tenemos aquí un film de cocina, podéis usar un gorro de baño, pero algo que nos impida que se nos pueda resecar. Y si tenéis alguna preguntita, ya sabéis, me podéis ir diciendo y así podemos ir respondiendo. María Isabel te pregunta, buenas tardes, me gustaría saber si tienes alguna receta de legumes en yogurtera. Gracias. No, pero la receta del yogur en yogurtera, al menos la que yo hago, pues en lugar de tenerla en el horno 10 horas, la tienes en la yogurtera 8 o lo que te tarde. No, recetas de yogures es que no suelo hacer. Yo, por ejemplo, sí que lo que hago es que a veces el yogur, en lugar de comprar yogur de frutas, pico frutas bien pequeñitas y le pongo un par de cucharadas de fruta y queda riquísimo. Es el mejor yogur de fruta. Si le añades una cucharadita de mermelada, todavía mejor. Fijaos la consistencia de esta masa. Es bastante espesa porque la nata ayuda a que se ligue. Esta se va ahora mismo a la nevera y Alfredo me traes la otra así. Bueno, ya se ve. Esta está esponjosa, pero no está dura, dura. Ahora veréis la otra. La otra, lo que he hecho, lo que suelo hacer, si tenéis un poquito de prisa, lo que podéis hacer es meterla al congelador 3 cuartos de hora. Se empieza a congelar, pero le da esa textura fría. Métemelo en la nevera, esto sí, si no se me va a achicharrar. Entonces, yo lo que he hecho, pues eran las 5 o así. Lo que he hecho es meterlo en el congelador y hace media hora me he dado cuenta que estaba en el congelador y lo he tenido fuera. Pero de un día para otro en la nevera, 4 o 5 horas, está genial. Pero si lo tenéis en el congelador, id con cuidado, porque como te despistes y ya estás, ¿eh? ¿Veis? Está bastante durita, pero no me importa. Ahora lo que hacemos es mezclar. Me he pasado, está un poco
demasiado fría. Pero el truco es este, que la masa esté bien fría. Igual la templamos un poco, ¿eh? ¿Veis si es que parece helado? Marcos Roberts, ¿es crema de leche para cocinar o crema para batir tipo chantilly? Tipo chantilly. Es la nata, pero también con la de cocinar también salen. No tiene tanta grasa, pero también salen y salen bien. Bueno, ya está. Pues ahora lo que vamos a hacer es ir rellenando los moldes. Y moldes podéis utilizar las típicas bandejas para magdalenas, o podéis utilizar los moldes de silicona, podéis usar, si no los tenéis, flaneras, pero lo que yo no os recomiendo es que utilicéis. Lo que no os recomiendo es que utilicéis las cápsulas de magdalena directamente en la bandeja de horno, porque no mantienen su forma. Entonces, cuando pones la masa, lo que hace la masa es que el peso abre la cápsula de magdalena y no crece hacia arriba, crece hacia los lados. Aquí tengo ya preparada una bandejita. Esta bandeja, bueno, os voy a enseñar esta que está vacía. Esta bandeja, como veis, tiene los huecos bastante grandecitos. Es decir, que si hacéis una con este tipo de bandeja del molde grandecito, pues os cabrá más masa. Necesitaréis este mismo horneado que voy a hacer yo. Las cápsulas, ya veis, de la base queda un poquito pequeña, sobra, pero de las paredes queda bien amoldada. Y esto es lo que hará que mantenga la forma. Y en lugar de crecer hacia los lados, como la masa no puede vencer al metal, lo que vamos a hacer es obligarle a crecer hacia arriba, perdón. Y ahora vamos a poner un cacito de masa en cada una de las cápsulas. Rosa María, Ana, ¿es nata para montar o cocinar? Es nata para montar. Como me dijisteis, Ana, tienes que poner con el accesorio para los helados. Pues yo ya me he comprado el accesorio para los helados para poder hacer magdalenas. Ya veis que la masa está fría y esto nos va a ayudar a que la montañita sea más bonita. Luego resulta que me pasa como la otra vez, que me despisto con el horno y me sale mal. Pero ya sabéis que aquí es un canal amigo que intentamos compartir lo bueno. Si hay algún desastre, nos vamos a tener que comprender un poquito, pero yo las hago mucho estas magdalenas. Jolie, buenas tardes. ¿Se puede batir con varilla manual? Sí, lo que pasa es que te vas a cansar más, pero se puede hacer con varilla manual. Y si no, queda la masa tan montada como esta, porque esta, como veis, ha quedado muy durita. Tampoco pasa nada. Al final, al hornear las magdalenas, también nos van a quedar muy ricas. Pues ya veis, le voy poniendo un cacito en cada cápsula. Yo creo que estoy llenando un poquito menos que la última vez que las hice. Las hice hace 3 o 4 días. Papi Mami dice, ¿dónde encuentro esta receta? Esta receta, pues aquí en este vídeo, abajo tenéis los ingredientes. Y después del directo, claro, es que si os pongo la receta antes del directo, nadie se queda a verlo. Y qué menos, ya que nos esforzamos en hacer un directo, nos gusta que nos podáis ver. Después del directo o mañana voy a poner la receta de estas magdalenas en la descripción. Ya veis qué bonito se nos llena. Y luego en el horno ya se irá adaptando, va a tomar la forma del molde. Francisco Marcos, hola, ¿se puede hacer sin azúcar? Se puede hacer, pero a mí me gustan dulces. Se puede hacer con un edulcorante. Sí, sí se puede. Mirad, parece que lo tengo calculado. Es que ahora me cuesta un poquito más de coger y estoy llenando un poquito menos este. Por eso le ayudo un poco con la cuchara. Esto no lo suelo hacer ningún profesional. Pero esto es casero. Y ya está. Si vemos que alguna tiene menos y queremos aprovechar lo que queda en el bol. María Pues, por José ejemplo, esta Mitras. tiene un poquito menos. María José Mitras. Hola Ana, ¿la mantequilla con sal o sin sal? Yo la uso sin sal, pero como habéis visto, le estamos echando sal a esta receta. Yo creo que si la utilizara salada tampoco pasaría nada. Pero yo la utilizo sin sal.
La utilizo sin sal porque así le añado a las recetas que hago con mantequilla, le añado la sal que me parece. Y no tengo que contar con la sal que ya lleva la mantequilla. Bueno. Alicia Tenorio, ¿dónde están las cantidades de los ingredientes? En la descripción, si tocas el título de esta receta, se te abrirá la descripción. Vale. Mira, ya tenemos las magdalenas en los moldes. Si alguna la hemos movido, lo que hacemos es adaptarla para que tenga todo el borde parecido. Luego la masa, como veis, ahora está en un lado o está un poco girada, después se va a poner bien. Esta me da la impresión, bueno, da igual. Ahora, me he reservado aquí unas cuantas pepitas de chocolate y las ponemos encima. Es importante, ¿no? Pero así nos aseguramos de que alguna pepita se queda arriba. Si no, se nos van todas hacia adentro y no se ven por arriba. No tiene ninguna importancia eso. Sumi, hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo medir la cantidad de dátiles en vez de usar azúcar, ya que soy diabética? Gracias, saludos desde Cuenca, Chile. Bueno, si eres diabética, no sé si también puedes poner, pero pues no sé, yo pondría un dátil por cada 2 cucharadas de azúcar. Para tampoco hacerlo demasiado dulce, porque al final el dátil es fruta y la azúcar es azúcar. Bueno, mirad, así tenemos las magdalenas. Horneado 10 minutos a 200 grados con horno precalentado y la bandeja centrada. ¿Las veis? Pues ahora las vamos a meter al horno y vamos a hacer ronda de preguntas. Ahí. Y ahora le voy a programar 10 minutos. Cuando me avise, lo que vamos a hacer es bajar la temperatura. Vale. Cuando me avise, vamos a bajar la temperatura y dejaremos horneando el resto del tiempo a 200 grados. Otros 5 minutos, solo son 15 minutos, ¿eh? Ya veis que esta receta es una receta muy rápida. A ver, aquí tengo ya una bandejita para ponerlas luego. Aquí me voy a quitar las cosas de aquí. Y luego necesito una rejilla que la tengo aquí. Todo preparado. Cristina, ¿se puede sustituir la nata por yogur griego natural? Sí, pero el yogur no es nata, ¿eh? La nata tiene un alto contenido en grasa y eso va a hacer que las magdalenas se nos mantengan tiernas muchos días. Muchos días, que si las metemos en una bolsita nos puede durar 5, hombre, 6 días igual no. Pero 5 días y se quedan jugosas. La magdalena tiene eso, que es la magdalena tiene bastante contenido en aceite, grasa, mantequilla, nata. Es decir, lleva una grasa que la mantiene más tierna durante más días. Pero yo, la manera de asegurarme que está bien, lo que hago es congelarlas en una bolsita. En cuanto están frías, las meto en una bolsita y las congelo. Desde que se llevan la magdalena por la mañana congelada, porque la saco y la envuelvo, hasta que se la comen, pues pasarán un par de horas, que es tiempo suficiente para que se vaya descongelando. ¿Qué más, chicos? Kobe González, ¿tiempo en nevera? ¿Tiempo en nevera el qué? Más esa. Ah, la masa. La masa, pues 3 horas tranquilamente. Mínimo 1 hora. En 1 hora no se enfría lo suficiente, pero podrías tenerla 1 hora y hacerlas. Si solo dispones de 1 hora, mételas al congelador y se empieza a congelar un poquito del borde, luego al mezclar se iguala la temperatura y ya está. Juan Gutiérrez, ¿el horno con aire o sin aire? Yo utilizo el horno generalmente sin, no, generalmente no, siempre lo utilizo sin aire, porque como sé que hay muchas dudas con el aire o sin aire, muchos no tienen aire, otros no tienen calor arriba, otros, ¿sabes? Entonces, como hay hornos de todas las madres, no intento complicar, porque el aire lo que hace en el horno es remover el aire del interior del horno para que se iguale la temperatura y tengamos la misma temperatura en todo el espacio de dentro del horno. Yo no lo utilizo porque lo que hace también el ventilador es que reparte también el calor, que tendrías que bajar 5 o 10 grados la temperatura para obtener la temperatura que usas sin ventilador. Entonces, posiblemente si usáis el ventilador, tengáis que ajustar un poquito la temperatura hacia abajo. Si no lo usáis,
podéis hacer la misma temperatura que yo. Pero cuando yo baje la temperatura del horno, vamos a enfocar bien las magdalenas, porque hay un detalle que yo quiero que veáis, y será muy rápido, lo que veáis. Mirad, os lo explico ahora para que cuando lo vayáis a ver ya estéis un poquito atentos a lo que quiero decir. La magdalena ahora es una bola muy fría que estará a 4 grados, porque ya os he dicho, como la he tenido en el congelador, se me ha enfriado más de la cuenta. Es una masa muy fría, una bola. Esa bola lo que hace es que está dentro de una cápsula, dentro de una bandeja metálica. El metal transmite el calor y transmite el calor a la parte de abajo de la bola. Por encima también tenemos calor, el horno está caliente, la magdalena está rodeada de calor, pero tiene el corazón muy frío, más que la exnovia, es un chiste malo. Bueno, pues tiene ese centro muy frío, ese centro se va calentando con todo el calor que tiene alrededor, pero se va calentando poco a poco. Cuanto más fría esté, más despacio se calienta. Con ese primer golpe de temperatura a 220 grados, lo que hacemos es crear una capa donde se empieza a cuajar nuestra masa de magdalena. Pero, como por dentro está muy húmedo y frío, lo que hace es calentarse poquito a poco, humedeciendo la parte de arriba, porque la magdalena, al llevar levadura química, tiende a subir. A los 10 minutos tenemos una capa de arriba cuajada ligeramente, porque han entrado muy frías, y la parte interior todavía sigue fría. Esa parte cuajada tiene como una pequeña grieta en el centro. Se quiebra porque lo de dentro empuja hacia arriba y no lo deja terminar de cuajar. Bajando la temperatura, permitimos que no se cuaje tanto porque le quitamos 20 grados y que el interior pueda subir hacia arriba abriendo la superficie de la magdalena, y como por los lados no puede crecer, solamente puede crecer hacia arriba. Esa parte cuajada que hemos hecho al principio es lo que va a hacer de contención, es decir, le va a impedir desbordarse. Pero, como me pasó la otra vez, que puse demasiada temperatura, tenía el horno en una función que eleva la temperatura un montón, lo que me pasó es que la parte de arriba se cuajó por completo y no podía, la magdalena no me podía abrir esa superficie. Entonces, ¿qué hizo? Se abrió por donde pudo y se me abrió por el lado, desbordándose la masa. Si te pasa eso, lo único que pasa es que no te han quedado bonitas. La magdalena se hornea, la magdalena está igual de rica, pero no tiene buena presentación. No solamente pretendemos que estén ricas, sino que pretendemos que estén bonitas. Y hablando de esto, lo que voy a hacer es ver cómo va el horno, cuánto tiempo llevamos y cuánto nos queda. Bueno, va bien, va bien. Ahora las magdalenas están con una superficie blandita, se están abombando ya, pero todavía no han empezado a cuajar. Nos faltan 4 minutos para que hayan transcurrido esos 10 primeros minutos del horneado. Yo no sé si me explico lo suficientemente bien. Si tenéis alguna duda, aprovechad, porque yo he hecho muchas magdalenas, igual que las he hecho bien, también las he hecho mal, y tengo experiencia en hacer las cosas mal y sé por qué me salen mal. Es decir, que no tenemos una duda, es que no sé qué me pasa, yo sí sé qué me pasa. Y si lo hago mal, me va a salir mal. Por eso ahora le he puesto los 10 minutos, y aunque me puedo fiar de esos 10 minutos porque las he hecho un montón de veces, prefiero ser precavida y observar a ver cómo están. Ahora están hinchaditas y blanditas. La masita está hinchada y blanda. Tenemos que esperar que empiece a cuajar un poquito. Y eso es temperatura y tiempo. Juan y Gutiérrez, ¿a qué altura del horno? En el nivel central. En el nivel central, igual un poquito desplazado hacia abajo, porque he puesto la bandeja encima de la rejilla, no encima de una bandeja. Con la rejilla llega el calor mejor. Entonces, mi horno tiene el nivel, y entonces tiene la rejilla, y la rejilla queda agarrada por arriba y baja pues unos 2 centímetros, que es la altura de la rejilla. Entonces, igual 2 centímetros por debajo del centro. Pero no es muy importante. Si hay que elegir entre arriba y abajo, mejor hacia abajo. Si lo podéis centrar, en el centro. Pero si hay que elegir, no sé, si poner el nivel por encima del centro o por debajo. Siempre por debajo.
Frales y Vázquez. Si la harina es leudante, no se le agrega polvo de hornear. Claro. El problema de la harina leudante. Yo sé que en América tenéis mucha costumbre de utilizar harina leudante. La manera de controlar la cantidad de leudante que le echas es echárselo tú. Aquí es muy fácil comprar la harina común, normal. Yo creo que la harina que aquí le llamamos harina común es la que en América le llamáis 4 ceros. Es una harina floja con un 9% de proteína. Y la cantidad de levadura química o polvo de hornear que decidimos echarle viene en unos, aquí viene en unos sobrecitos o en unos botes. Cada sobre contiene 16, 15, entre 14 y 16 gramos en función de la marca. Y cada sobre viene preparado para hacer masas con medio kilo de harina. Entonces hacemos la proporción. Si utilizamos 250, medio sobre. Hay gente que con 250 gramos de harina utiliza el sobre entero. Es como que se esponja mucho, pero no es un esponjoso más bonito. Entonces yo prefiero utilizar la cantidad de levadura que le corresponde al peso de la masa que voy a preparar. Y ya os digo, está alrededor de 16 gramos por cada medio kilo de harina. Y medio kilo de harina son 4 tazas, creo. A ver, una taza de harina son 125 gramos. Medio kilo de harina son 4 tazas de harina. Y la cantidad de levadura que le iría sería una cucharada del tamaño de sopera. Vendría a ser esto, así, raso. Pero claro, las cucharadas soperas también tienen diferentes medidas. Al menos aquí. Vamos a ver cómo está. Esto está. Mira, Alfredo, ahora sí que me van a enfocar esta cámara porque lo voy a sacar y os... Bueno, no lo puedo sacar porque se me van a desinflar. A ver, cuando pite. ¿Veis? Ya pita. Y ahora, mirad, va a ser muy rápido, ¿eh? ¿Veis cómo están? Están infladitas. Hay una que estaba muy llena y ya se me está desbordando. Lo que hacemos es cerrar. Y le voy a bajar la temperatura a 200 grados y horneamos durante... 5, como están muy llenas, igual les pongo, en lugar de 5 le pongo 6. Una la he llenado mucho y se me ha ido un poco por el lado. Pero lo vais a ver, ya veréis, si nos pasamos de llenado, puede pasarnos eso. Pero las demás tienen buena pinta de momento. También os digo una cosa, que la que sale fea siempre es la que todos se quieren comer primera, porque como no estaba a presentar, me la como y así es como un poquito la excusa. Pero... Hola, Ana. Las magdalenas que hago con mantequilla y leche, al día siguiente al guardarlas se me pegan unas a las otras. Sí, sí, pasa. Pasa. Yo creo que es por la leche. Sí, sí suele pasar, ¿eh? Las magdalenas, si se humedecen mucho, como tienen la humedad de la leche y no de la grasa, pues se pegan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estas, es que no sé, como las congelo directamente, no te puedo decir si se pegan. Yo creo que no. Algo se pegarán, porque al final es una masa que es húmeda. Ángeles Fernández. Hola, a mí el copete se le va para un lado. ¿Por qué? La temperatura del horno. Generalmente es por eso. Porque si el horno no le está dando la misma temperatura por todos los lados, de un lado le da más calor y se sella antes, entonces ¿por dónde crece? Crece hacia donde puede. Eso nos pasa a todos, Mientras sea algo moderado... Pero lo que tienes que hacer en ese caso, yo te diría, darle la vuelta. Pero claro, es que como le des la vuelta y manipules la masa blanda, ya la puedes deshinchar, o la puedes mover, o la puedes romper. Entonces, pues paciencia, es que no te puede decir otra cosa. Una cosa es que no se te acaba de dorar tanto de un lado, le das la vuelta y se dora del otro. Y otra solución es que no le hagas tanto el copete, llena menos las cápsulas, así no crecerán tanto y no se te desviará. Pero en mi casa no les importa, que estén un poquito desviadas hacia un lado. Conchipa, hola, mantequilla sin sal, ¿por qué le he hecho sal? Ay, no entiendo. A ver, mantequilla sin sal. Yo utilizo mantequilla sin sal y utilizo sal para potenciar el sabor. Así decido yo la cantidad de sal que le quiero echar. Le echo una pizquita. Yo como no suelo gastar mantequilla con sal, porque si necesito sal, se la añado.
Hay sitios en los que quizá tomáis la mantequilla sin sal, pues para untar tostadas y comer algún embutido. Yo no tengo costumbre de comer el embutido con mantequilla, por eso no la suelo comprar con sal. No necesito que lleve sal la mantequilla. Pero el que tenga costumbre de usarla con sal me parece bien. Cuando le eches sal al guiso o a la receta, échale un poquito menos porque la mantequilla ya lleva esa cantidad. O igual no hay que echarle nada, depende de la cantidad de sal que lleve. Mariori, de Valencia, Venezuela. Gracias por compartir. Pues a ver qué tal nos sale, ¿eh? Voy a ver. Bueno, ahora tiene buena pinta. La que os he dicho que estaba muy llena ya está desbordado, pero también está bien que de vez en cuando nos pase eso para no venirnos demasiado arriba y las llenamos una burrada y la cápsula no puede admitir tanta cantidad de masa. Pues bueno, esa ya os digo yo, también se va a comer. ¿Qué más me contáis? Bueno, yo espero que queden bien, ¿eh? Hoy tienen que quedar bien. Nos quedan 2 minutos y yo creo que le voy a dar 4 minutos más porque estas son muy grandes. Con magdalenas más pequeñas, con 5 minutos es suficiente. Eddie Pérez, disculpa, ¿podría repetir temperaturas del horno y tiempo? Sí, hacemos un primer horneado a 220 grados durante 10 minutos. Una vez ha pasado este tiempo, la capa de fuera ha empezado a cuajar y la parte de dentro fría. Se está calentando y está subiendo. Tenemos que dejar que esta parte de dentro pueda subir. Si seguimos horneando a esa temperatura, la cuajamos del todo y tiene que salir por un lado. Bajamos la temperatura a 200 grados y a esa temperatura un poquito más baja, esa masa sigue creciendo, se sigue dorando, pero la temperatura, al ser más moderada, no permite que se haga la capita cocinada del todo hasta que haya subido toda la parte del interior. Rosa María Cano pregunta si se pueden hacer en freidora de leche y cuánto tiempo. Y Liliana le contesta que si se pueden hacer 15 minutos a 200 grados. Vale, pues tenéis la respuesta. Yo no lo he probado en freidora de aire. Se pueden hacer porque, como siempre os digo, una freidora de aire no es más que un horno donde el espacio que se utiliza para cocinar es muchísimo más pequeño. Si tenemos un horno de 70 litros y una freidora de aire de 3 litros, es evidente que el espacio interior no tiene nada que ver. Entonces, sí se pueden hacer, la temperatura, si a la cantidad de temperatura que te dice Liliana, tú ves que se te hacen demasiado rápido y no se te cuajan por dentro, lo que tienes que hacer es bajar un poquito más. ¿Qué te pasa al revés? ¿Que te quedan muy blandas, que no se han cocinado? Dale un poquito más de temperatura o un poquito más de tiempo. María del Carmen Fernández, calor arriba y abajo. Sí, yo suelo hornear con calor arriba y abajo con la idea de que todo el horno esté caliente. Antonio, ¿se guardan en bolsa? Sí. Las magdalenas se suelen meter en una bolsita o en un tupper, las puedes meter en un tupper y les cierras la tapa y ya está, donde te venga mejor. Charo, ¿se puede hacer con lo mismo un bizcocho? Se puede hacer un bizcocho, pero ahora os diré por qué pienso que no debería hacerse. A ver, tal como están, ¿las puedes enseñar? Mirad, están bonitas, pero no están doradas. Así que ahora lo que vamos a hacer es darle 5 minutitos más para que se doren. Porque son muy grandes. Si hacéis esta receta y lo hacéis con moldes más pequeños, veréis que se os cocina mucho antes. Así que estad atentos que no se os empiecen a dorar en la primera parte del horneado, sino que se hinchen y cuando estén hinchaditas y ya veis que está cuajadito y se empieza a agrietar, bajáis la temperatura. ¿Por qué yo no haría un bizcocho con la masa de magdalena? Se puede hacer perfectamente. Pero pensad que la magdalena es un bizcochito pequeño. Entonces, al ser pequeño, le está en contacto con el aire por todas partes, tiende a secarse. Para que se seque menos, lo que se le hace es añadirle esa cantidad de grasa que la mantiene jugosa. Un bizcocho, al ser una pieza grande, se seca mucho menos, no necesita tanta grasa. La grasa está muy rica. Pero cuanta menos grasa utilicemos para cocinar y cuanta menos grasa comamos, más saludables serán nuestras recetas.
sí que está bien, aquí nos comeremos una magdalena, bien, pero un bizcocho, puesto que se mantiene una pieza grande, no se seca tanto. Así que podrías reducir la cantidad de mantequilla o de nata o de aceite o de la grasa que utilices. A ver. A ver, ¿qué receta mía habéis hecho últimamente? ¿Qué me contáis? Hoy he subido una receta, tanto aquí a YouTube como a Instagram, en todas partes, de pulled beef, un espectáculo, os aseguro que si tenéis una cena con amigos, van a flipar. Así que tomad nota de esa receta, ¿eh? Dime, me estabas intentando hacer una pregunta y te he interrumpido. Sí. Diego te pregunta, ¿cuántos días duran por si hago el doble? Mira, yo no te puedo decir los días que duran, porque en casa se hacen y al menos nos comemos una o dos en el día cada uno. Salen 12, somos 4, nos quedan 4. Es decir, yo lo que suelo hacer, las hago aquí en el estudio, las congelo y en casa ya llegan congeladas y ya no las ven. Las van viendo por la mañana cuando se las van llegando. ¿Pero cuánto duran? Pues te durarían 4 o 5 días. Yo no lo tendría más porque al final pues es algo que tiene humedad y se puede estropear. Si no los vas a consumir enseguida, una bolsita del congelador. Como son piezas sueltas, se descongelan fácil y solamente tienes que sacar las que vas a comer. Tony, mire, para hacerlas sin azúcar y sin harina blanca, ¿serían las mismas proporciones, por ejemplo, harina integral y eritritol? Mira, el eritritol, no lo sé. No lo sé. En el eritritol te pone en el envase la equivalencia que tiene respecto al azúcar, el poder endulzante del eritritol respecto al azúcar. Toma como medida esa. Y respecto a la harina integral, absorbe más humedad. Entonces, aproximadamente diríamos que 100 gramos de harina integral, perdón, 100 gramos de harina blanca equivaldrían aproximadamente a 90 gramos de harina integral. Es decir, quita un poquito de harina. De todas maneras, si ves que la masa te queda muy dura, muy espesa, añádele un poco más de nata, un poco más de leche, o le añades un huevo batido para que tenga esa consistencia como la que habéis visto aquí. Si corriges tanto de harina blanca, la sustituyes por harina integral y te queda una masa que te cuesta manejar, añade algún ingrediente húmedo a esa masa que la aligere un poco. Y tampoco te va a pasar nada porque le añadas un chorrito más de nata, un chorrito de agua, un chorrito de aceite o medio huevo. Así que, sin duda, intentadlo y probadlo. Voy a ver qué tal va. Una pregunta que se me haya despistado. Sí. Es de María Jesús Cerdán. ¿Se puede dejar toda la noche la masa en la nevera? Sí, sin problema. Además, la masa está allí madura, es decir, la harina, al estar en contacto ya con la humedad y todo, le va a dar un sabor más rico. Así que, sin problema. Las galletas quedan muy ricas guardadas en la nevera y horneándolas el día siguiente. Es decir, la masa guardada y al día siguiente hacer la forma y hacer las galletas. Con las magdalenas igual, las puedes tener 24 horas tranquilamente en la nevera y si te despistas y están más, pues están más. El caso es que estén frías y no dejen de estar en la nevera. Ana, ¿qué opinión tienes del spray para que no se peguen los pasteles en los moldes? Me parece el mejor invento de pastelería. Después de los moldes y el papel de hornear, me parece una pasada. Lo que pasa es que hay algunas grasas que no son buenas. No son buenas, quiero decir, que no son lo bastante buenas y se pegan. Pero yo estoy enamorada del spray desmoldante. Bueno, Alfredo, nos enfocamos, venga. Mirad cómo han quedado. Yo creo que se ve bien, ¿eh? Apago el horno. Me llevo la bandeja y ahora veremos que están bien hechas por dentro. Yo creo que sí. A ver si lo puedo poner de verra, que se vea todo. Ahí, perfecto. Bueno, pues ya veis. Bueno, esta, como veis, sí tiene
La montañita desviada. Pero eso pasa por eso, porque el calor les da más por la parte de fuera y se cuajan antes. ¿Veis? Esta también, demasiado llena. Esta está perfecta. Me estoy quemando, ¿eh? A todo esto, que sepáis que me estoy quemando. Pero me hago la digna. Bueno, por aquí tenemos otra, que también tiene buena pinta. Esta, bien, está bien en el límite. Y ahora nos queda, y la voy a poner en el plato igual. Mirad, la que os he dicho que he llenado demasiado. ¿Veis lo que pasa? Aquí lo que me ha pasado es que se ha desbordado porque no cabía más. Las paredes no sujetaban lo suficiente. ¿Y qué ha hecho? Pues se ha ido por donde ha podido. Así que esta es la que generalmente sirve para probarla y ver qué tal. Esto pasa a veces. Así que no os preocupéis si os pasa, os advierte de que alguna la has llenado demasiado. Cuando dudas si está demasiado llena o no, pues quítale un poquito. Porque generalmente cuando las llenamos demasiado ya vemos que están muy llenas. Pero queremos acabar la masa, queremos que nos entre toda y pasa esto. Mira. Partimos una a ver qué tal queda. Pues ya veis, ya las tenemos todas. ¿Veis? Algunas sí, se nos desvía. Esta también está muy llena y ya se quería desviar un poco, pero esta pared que había cuajado antes la ha retenido. Pero si hubiera habido demasiada cantidad, pues no le habría tocado más remedio que desparramarse. ¿Alguien comenta algo? ¿Qué le parecen? ¿Se han quedado bonitas? Ok, a mí me parecen muy bonitas. Nancy dice que queda riquísima, pero se puede hacer con harina integral. Sí, 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 sin problema. Partimos de una. Venga, tablita. Que no le pasa nada al plato. ¿Se puede acercar más? Hacerla un poquito más, que se vea más de cerca. Ahora las pepitas de chocolate. Ahí, suficiente, pero ahí está perfecto. Ahora las pepitas de chocolate por dentro están calientes. Con las pepitas de chocolate calientes es evidente que cuando cortemos van a manchar la masa del bizcocho. Y lo corto así para cortar todo, papel y todo. Y mirad qué bonitas quedan. Luego también el papel, ya veis, se quita fácil. Hay magdalenas que no hay quien les arranque el papel. Estas quedan muy bonitas. Y ya está. Receta terminada, amigos. Nos despedimos ya, ¿no, Alfredo? Habrá que tomarse un café, no es hora de tomarse un café. Bueno, espero vuestros comentarios, espero haberos aclarado las dudas sobre las magdalenas. Recuerdo, masa muy fría, moldes llenos hasta 2/3 partes. Si llenáis mucho, se os pueden desbordar como esta. Primer horneado, primera parte del horneado, primero precalentar el horno a 220 grados. Primera parte, 10 minutos, 220. Segunda parte del horneado, de 5 a 10 minutos hasta que se doren. Yo lo he tenido 10 minutos porque he visto que estaban muy blanquitas y me gusta que estén doraditas. Si están demasiado blancas, por dentro siguen crudas. Y nada más. Centrado en el horno lo he tenido sin aire. Si veis que hacéis las magdalenas, ponéis la temperatura que yo pongo, se os cuaja y se os desborda, la siguiente vez que las hagáis, no desesperéis. La siguiente vez, en lugar de poner 220 grados, me ponéis 210 o 205. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que con ese tiempo vuestro horno las ha cuajado, tiene más temperatura. Y las cosas se hacen así, es decir, tú ves cómo me salen a mí, primera parte del horneado 10 minutos, segunda parte, al ser magdalenas grandes, otros 10 minutos. Y si tú ves
que con el tiempo que yo lo he tenido, la tuya va más atrasada, es que mi horno desarrolla más temperatura, súbelo un poco. Que la tuya va más adelantada, tu horno desarrolla más temperatura que el mío, bájalo un poco. Y tenéis que hacer la prueba. La siguiente vez no os equivocaréis. Y si os equivocáis y detectáis dónde está el error, en la siguiente lo tenéis que aceptar. Y es ir probando y conociendo vuestro propio horno. Y nada más, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os guste esta receta. En un ratito pondré en la descripción todo el proceso paso a paso para que no os lo perdáis. Y espero que lo hagáis y que me mandéis un montón de fotos por Instagram. Os mando un besito enorme y nos vemos la semana que viene a las 7 de la tarde, jueves, con un nuevo directo. Muchísimas gracias y adiós.